Y listo, ya terminamos nuestro títere de Lorax. Vieron que es muy fácil. Ahora vamos a ver cómo quedó el títere de Fer y de Ker. Bueno, en cuanto al títere, yo decidí hacer un osito. Ya que no tenía medias aptas para hacerlo, lo fabriqué completamente en tela. Primero hice los moldes y ya luego recorté en la tela, lo cosí y decidí que los ojos y la nariz mejor hacerlas en papel y no en tela. Aquí está el títere que yo realicé. Como pueden ver, no hice el Lorax, sino que hice el villano de la película, el señor O'Hare. Lo que me llamaba la atención de él era su cabello, así que para hacer el cabello no tenía lana, tuve que utilizar hilo y tuve que cortar el pelo por pelo y pegárselo. También conseguí pedacitos de franela y los corté y se los pegué para que crearan su traje y su pantaloncito. También tenía font de escarchita, como pueden ver, para su corbata y el cinturón. Y también habían encontrado estos ojitos que le pertenecían a otro objeto que tenía en mi casa y solo se los quité y se los puse a él.